allí los números de Iguazón son mi vida. Yo desde niño, digamos que siempre he crecido en un ambiente de mucho ajedrez, de mucha lógica. Mis hermanos mayores me enseñan a jugar ajedrez. Entonces, todas esas cosas lógicas se le van pegando a uno. Entonces, los números también van allí por añadidura. Entonces, me fue gustando mucho la matemática, aunque no sacaba notas altas, pero sí me gustaba mucho el pensamiento lógico y se me fue pegando, fue pegando, fue pegando. Mi mamá es la que más prácticamente me ha enseñado a vivir la vida con pasión. Todas las pasiones que tengo han venido de aquí, de la voluntad de esta señora que yo quiero mucho. Mi familia es una entidad muy estructurada. Somos muy unidos, dialogamos mucho, hablamos mucho, nos reunimos periódicamente. Desde niño yo leía los cómics, o sea, Superman, Batman, Linterna Verde. Todo ese tipo de cosas y llegaban pues las revistas a mis manos y yo leía todo eso. Entonces el Guasón siempre me gustó porque es que ese ambiente medio oscuro en que está rodeado siempre en los cómics, ese ambiente como de incertidumbre en el que se mantiene, como que siempre me fascinó. Y ya pues pasado muchos años, ya adulto, ya empecé a descubrir que el Guasón era un personaje muy enraigado en la tribuna norte del Medellín. Y entonces ahí fue empezando a calar como la idea de hacer algo. Pero realmente el empuje, digamos, una sobrina mía que yo, ¿no? Ella es como muy, muy buena para ver rostros. Un día cualquiera, cuando salió la película de Batman, El Caballero de la Noche, ella me dijo, tío, tú te pareces mucho al personaje, al Guasón de Batman. Pero yo le decía, no, porque es que mira cómo es de pinta ese man, Ledger, cómo es de pinta ese man y mira cómo soy yo. Y es que no es el man, es el maquillaje. Si me da la, deme el tiempo y yo lo cuadro. O sea, que íbamos muy locos para el estadio. O sea, esa es la idea, la vida es una locura, hay que vivirla. Solamente he sido solo, o sea, ando solo, camino solo, siempre he sido un lobo solitario. Digamos, mi más gran dificultad es socialmente, porque yo casi siempre hago las cosas solo y me gusta estar solo, pues solamente comparto con mi familia y unos cuantos pocos amigos. Pues tengo muchos amigos, pero de compartir con unos cuantos pocos. Yo de niño iba mucho, en los años 70 iba mucho. A mí mis hermanos mayores me llevaban pues al estadio, yo me acuerdo mucho por esa época. Me tocó ver a Caruso, me tocó ver a Villanueva, al portero que le echó la maldición al Medellín, o fue la esposa creo. La verdad que yo me siento como Clark Kent, casi nadie sabe quién soy yo, porque me veo muy diferente pues con el maquillaje. Una vez hace poco, cuando salió la imagen mía por Caracol, entonces que el Guasón fue al estadio de Envigado, yo estaba viendo esa noticia en un centro comercial. Yo estaba parado ahí y la gente veía el noticiero, pero nadie sabía quién era yo realmente, nadie me reconoció. Realmente el personaje se ha prestado para anécdotas. El Guasón es un personaje que genera, digamos, cierta digamos, inquietud pues, por el lado de la violencia, ¿cierto? Pero la idea mía no es esa, sino buscar como una imagen del Guasón como, pues, primero que todo, hincha del Medellín. Y ya pues un Guasón ya como muy, digamos, comprometido con el pacifismo. Porque yo sé que, o sea, yo tengo hermanos, pues tengo hermanas, tengo sobrinos que son hinchas de Nacional, y eso, gente ya tan cercana a uno, le dice a uno de que uno escoge, uno como escoge ser hincha de un equipo,
pues eso es inexplicable, pues habrá alguna situación antropológica allí o psicológica. Pero cuando uno entiende eso, uno sabe entonces de que ahí existe la diferencia. Y si uno es consciente de que la diferencia está presente allí, entonces ya se abre espacio a la tolerancia. Ojalá hubiera un guasón verde. Ojalá uno se encontrara en un clásico una persona también disfrazada de guasón. Yo me tomo una cerveza con él con tranquilidad. Hasta vemos el partido juntos, pero no ha aparecido. Porque personajes de Nacional en cómics sí hay. Uf, está el Linterna Verde. Hulk, el grande verde ese. Y, ojalá algún día salgan. Llenemos el estadio de cómics, de diversión, más que todos por los niños. Los niños son los que más se divierten. El año pasado, cuando me disfrazé en el 31 de octubre, me encontré con Batman. Con el Batman. Y ese man me iba a cascar de verdad. Me cogió contra una pared, dame puños con los guantes. Y yo le dije, hey, men, estamos disfrazados. A ver, en el espejo, vamos a ver cómo quedamos. Ah, increíble. Oh, ah, ¿por qué tan serios? Y yo que creí que mis chistes eran malos. ¿Te llaman negro o así? ¿Cómo me ven? Sí, está bien. No, está lindo así. Ah, está bien. Bueno, vamos para el estadio entonces. Último, come Dios. Deme la bendición, pues. Señor me lo bendiga. Bueno. Señor me lo bendiga, mi tesorito. ¡Toño! ¡Venid muchos goles! ¿Por qué? Cuando llega el día del partido, la vibración aumenta, la energía aumenta. Entonces, el Antonio que todo el mundo conoce, un ser opaco, el Guasón se mete en él. Y el Guasón existe al Medellín. Y el Guasón quiere ir al estadio. Entonces, él como que penetra mi piel y me dice, vamos para el estadio. Vamos para el estadio, Guasón. Let's go. Venga, yo quiero chocar la mano de un hincha de Nacional. Bacano, me. Estamos sin cesar, porque hoy me gané algo, porque hoy ganaste algo. Ah, por fin llegamos al estadio, vamos a ver ganar el poderoso hoy. Ja, ja, ja. Ah, mis murgueritos. Voy a alentarte, tu bobo se sintió recibate. El Independiente Medellín es un equipo cuya hinchada es de mucho aguante y eso me gusta a mí porque es una hinchada que no espera muchos títulos, pero sí lo que se gana se disfruta al máximo. Vamos, vamos rojos al ritmo de la murga, vamos rojo dale con este carnaval. La hinchada del Medellín es potencia, potencia. Que cuando se le abre el espacio, esa potencia se desarrolla. Vamos, vamos, Medallo, por cabello para ser primero. Yo te sigo al espacio, no me importa si está yo. Guasón es una persona, o más bien un ser, una entidad, que viene como de lo opaco. O sea,
es una persona que como el Medellín, no espera por allá esos supertítulos. Obviamente, si llega, se reciben. Pero el Guasón disfruta de las cosas sencillas, que vienen de lo opaco, pero sencillo. No, el cariño de la gente es un calorcito muy bacano, se siente. Es muy sutil, pero es muy importante porque ese es lo sutil, es lo que llega al alma. Eso es lo más importante. El cariño lo transforma a uno, lo vuelve a uno como un mejor ser humano. Bueno, al menos creo que he crecido como persona.